De Arizona, desde Tucson. Saludos, Harris. Saludos, mom. ¡Le grabó la suerte! Eso. Ese lo tengo en mi canal, que está grabando también. Perfide. Jerry. Saludos. Omar Cecilio. Perfecto. Hola. Saludos. Lalo. Atlisco. El tipo. ¿Qué hubo? Otra vez por acá. Otra vez, la tercera. Dale, carnal. Tercera. Mi Dorian de Puebla. Dorian de Puebla. Mucho gusto. Marco de Arizona. Tengo padre. ¡Qué Nelson! Buenas noches. Gracias, Miguel. Pues una invitación más, gracias. 14 de mayo. Sonríe, compadre, sonríe. ¿No me ves? Necesito ver los dientes, güey. Si no, no, no. 10 y cuarto PM aproximadamente. Otra, compadre. Se me hace mal. Acá estamos. A ver, Omar, di unas palabras. ¿Qué onda, camarada? ¿Qué te pareció hasta aquí este refugio? Pues es una gran travesía para los que no hemos escalado las montañas más de 4.400 como la Malinche. Y ahora pues me siento un poco mal, no sé si es la presión, me siento muy débil y aparte, no sé, tengo un dolor en la espalda, en el no me siento apto por el momento para poder subir, ¿no? Y, pues, hay que aprender a decir no cuando expones a los demás o también tú te expones, ¿no? Pero de antemano, pues, me siento muy orgulloso de haber llegado hasta acá, man, porque venía sudando frío ahí abajo, ¿vale? Gracias, Carmen. Va, Omar. Nos vemos en unas horas. Va, man, suerte. Pero no te voy a decir, ¿eh? No, para nada. Aquí les voy a esperar. Tengo una chamarra chida hoy para... Lalo, ¿qué hora era? ¿Qué hora es? Yo te digo. No sé, güey. ¿Cómo las tres? Son ¿no? tres y media. Tres y media. No, manches, si yo voy a atacar bien rápido. Refugio de los 100, del grupo de los 100. ¿Ahí quiere un chocolate? ¿Ok? ¿Ah, sí? Oh, ya. Esta es la rodilla. La rodilla, la primera rodilla. ¿Qué hora es, man? Ya es una cumbre. No sé. Es la primera cumbre. Sí, exacto. Ya he llegado. Ya he llegado. Ay, cabrón. Hoy estoy en la cumbre. No, él lo dijo. Mi mano, ¿qué? ¿Estás? Son las seis, ¿verdad? No. Son las 5, ¿no? Casi las 6. Cuarto para las 6. Aquí la panza.
Aquí de este lado se viene acercando Miguel. Miguel Carmona, el Prezi. Felicidades. Vamos, vamos. Hoy es cumpleaños. Gracias. Hay que festejar. Sí. En esta cumbre. Falta muy poco. Vamos, increíble. Oye, esta todavía no es la arista, güey. Sí, ya empieza un poquito más adelante. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cuál es la hora, Miguel? Tenemos las 7. Un minuto para las 7. Excelente. Ahí podemos apreciar a Marcos Martínez, de Tucson, Arizona. Aquí atrás, Eduardo Corrales. Mayo 2016, 7 AM. ¿Qué hora es, compadre? Siete cuarenta y cinco AM. Nos encontramos en la falsa cumbre. Quince de mayo del 2016. Sí. Para una foto.
hoy 15 de mayo del 2016. El glaciar de Los Pechos se ve así. De este lado, pecho derecho, y de este lado, pecho izquierdo, que es a donde nos dirigimos y en donde está Nelson. Nelson, ¿me puedes dar la hora aproximada en la que yo llegué? Como para ver mi récord. ¿Qué eran? ¿Como qué? ¿Como las 8 o qué? Son como las 8 de la mañana. 8 de la mañana, más o menos. Desde. Felicidades, morros. La cuarta. Gracias. Se pudo. ¿Cómo te sientes, Lalo? Ay, cansadísimo. Derrotado. De este lado tenemos una toma de Marcos. Pidiendo perdón. Ahí viene el festejado. Felicidades, chavos. Igualmente, doble felicitación. Bueno, que pudimos hacer cumbre para felicitar al cumpleañero aquí. En lo más alto. Lo logramos. Somos los número uno. Jamás lo olviden. Tú, Marcos, ¿no quieres decir unas bonitas palabras? ¿No? ¿Qué cosa? ¿No quieres decir unas bonitas palabras? Tu segunda vez, güey, tu segunda experiencia. Es difícil, pero mucha gente no sabe lo que hacemos fuera de entrenar para hacer esto. Estoy muy feliz, güey. ¿Cuarta? Sí. Bien, todos, felicidades. Felicidades. Eres el mejor. ¡Ey, compañero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ruidas en la cima! ¡Felicidades! Igual. Doble felicidades, cabrón. Este por la cumbre, es por tu cumpleaños. Gracias. Ahí está, mira. Felicidades, mi hijo, también. Muchas gracias, mi hijo. Es de cumpleaños. Cabrón. No, me trajeron los mejores. Es que estaba haciendo los chavos, me trajeron. No, no. Me enseñaron cómo subir. No mames, o sea, siempre les voy a agradecer que me hayan enseñado esto. Es una bestia. Felicidades. Lástima que no vinieron los otros. Felicidades, Miguel. Descenso. Thank you.
de rodilla. Quizá aprecie lo que queda del albergue Luis Méndez. ¿Dónde van? Pues van por la resbaladilla. ¿Van por allá?